nace una mata, que sin permiso no se puede tumbar. En 1492, cuando la conquista española, una verdadera revolución marcó para siempre la medicina natural en las Américas y en Cuba. Valiosos elementos dan fe de la herencia aborigen en la actualidad en cuestiones terapéuticas. Traigo hierba santa. ¿Cómo era la medicina aborigen a la llegada de los descubridores españoles a las Américas? Dependía del grupo cultural, mientras la mayoría basaba la terapéutica en la magia y en el empirismo, otros grupos habían evolucionado hacia estados más avanzados y así aztecas, mayas, incas habían desarrollado tanto la terapéutica medicinal como la quirúrgica. Hace más de 4.000 años, según escritos antiguos, pues hay... se habla de las plantas medicinales y también en muchas piedras también se han encontrado escritos sobre las plantas medicinales. Gracias al conocimiento etnobotánico descrito por Juan Tomás Roy y por los conocimientos etnobotánicos que la población iba transmitiendo de generación en generación, se fueron utilizando muchas plantas medicinales para procesos respiratorios, para procesos y enfermedades digestivas. Es un arsenal muy grande, pero prácticamente después la vida demostró que para poder utilizar de forma eficaz y con mucha más seguridad, había que someter esas plantas a un desarrollo de investigación para conocer sus características, los componentes químicos, la toxicología, y entonces poder certificar precisamente las que tenían un uso verdaderamente científico. Y dentro de las plantas que tenemos aquí en Cuba, que es muy estudiada y también que se utiliza en la cocina cubana, tenemos la llamada bija. Esta es una planta que la semilla, todos la conocemos, todos los cubanos conocemos esta planta, ¿no? Para pintar los arroces, que quedan muy ricos. Y también en el mercado lo utilizan mucho también. Y bueno, este se utiliza, la semilla que tiene dentro es una semilla que es cicatrizante para cicatrizar heridas y quemaduras. Este se puede echar a freír y luego ya cuando está un poco frío pues se echa en la herida y esto ayuda a cicatrizar, similar a la sábila, que es una de las plantas más medicinales y las que más mitos tiene, sí, igualmente, ¿no? En México, por ejemplo, el emperador disponía cerca de sus templos de grandes jardines botánicos, donde se aclimataban a la par plantas ornamentales de todo el imperio y plantas medicinales de todos los territorios bajo su mando. Aquí tenemos el llamado anisón. Esta es otra de las plantas que se utilizan por las propiedades medicinales que tiene. Por ejemplo, cuando una persona ha sido intervenida quirúrgicamente, ha tenido una operación, pues se les recomienda mucho que tome el llamado té de anisón, ya que es bueno para expulsar los gases y también que es bueno para los cólicos. También es bueno cuando la mujer ha parido que tiene poca leche en su seno, pues se les recomienda también que tome o haga té de anisón para así también que le baje mucho más la leche y así pueda darle al bebé. De forma profiláctica yo me como todos los días mi hojita de calanchoe, ¿ves? No como de forma terapéutica, sino en una dosis menor que es profiláctica, ¿ves? Y entonces todas las mañanas yo tomo mi té de limón o de hierbabuena o de caña santa o de graviola o guanábana. Bueno, en el caso de la papera, sí, eso se... tenía que estar acostado, no podía pasar por debajo de la cerca. Y entonces te mandaban a hacer un collar de higuereta y ponértelo tres collares en el pescuezo. Esa mata nace en el monte, ese tronco tiene poder. Esta planta es la llamada yamagua o nombre científico guareaguara. Sobre esta planta hay historias exageradas que vienen desde los tiempos de las guerras de independencia. Desde aquellos tiempos se decía que una persona con varios machetazos lo ponían debajo de la planta y se le curaban las heridas. Pero sí es muy cierto que esta planta conserva muchas propiedades medicinales. De ellas, por ejemplo, cuando una persona se ha cortado,
se coge la corteza de abajo hacia arriba, se pone en una herida y detiene el sangramiento. Pero si se corta de arriba hacia abajo, puede aumentar el sangramiento. Se cuenta que en la Sierra Maestra, cuando un campesino castra un caballo, lo ponen debajo de la planta para evitar que tenga una hemorragia. También cuando una cerdita ha parido, la ponen debajo de la planta para así evitar igualmente una hemorragia. La corteza se puede utilizar para quitar problemas circulatorios. Por ejemplo, las personas que tienen las llamadas venas atrofiadas, pues se puede coger la corteza de arriba hacia abajo, se hierve y se toma, y esto puede ayudar bastante a la circulación. También para las personas que han tenido isquemia cerebral, se puede coger las hojas, ponerlas en forma de almohada debajo de la cabeza, y se dice que el paciente también mejora bastante con esta planta. Todos los cronistas de Indias refieren extensos capítulos al arte de curar entre los pueblos amerindios. Los españoles no dejaron de aprovechar los nuevos descubrimientos en materia médica, y los nuevos remedios fueron pasando de una u otra forma desde nuestros antepasados. La medicina natural y tradicional, tal como se conoce en nuestro país, es una especialidad médica que está integrada al Sistema Nacional de Salud para resolver apremiantes problemas orientados por la Organización Mundial de la Salud para el siglo XXI. Sin embargo, en nuestro país tiene antecedentes tan remotos como el uso de nuestros aborígenes, de la lucha por nuestra independencia desarrollada por los Carlos Manuel de Céspedes, los Mambises, y también en todo el proceso revolucionario. De manera tal que hay un arraigo muy importante, fundamentalmente en el uso de la medicina herbolaria, o sea, la utilización de las plantas medicinales, y además los trabajos brillantes que hizo Juan Tomás Roy en nuestro país. A partir de ahí se fue utilizando precisamente para resolver problemas de salud de la población. Es la medicina natural y tradicional conocida internacionalmente como alternativa, energética, naturalista o complementaria, parte del acervo universal de los pueblos, es decir, conceptos y prácticas que se han heredado de generación en generación. En Cuba han habido varias plantas que siempre se han hablado de ellas, se han hecho historia y también se han puesto de moda. De ellas, por ejemplo, el none, la moringa que siguió detrás de ella, y ahora actualmente se está hablando del llamado meprobamato, que es esta planta que tengo enfrente. Esta se está utilizando principalmente para las personas que padecen de insomnio. Se dice que se cogen unos gajos de esta, se hace una infusión. Recordarles que es muy importante que cuando se habla de una infusión es de echar, hervir el agua por 10, 12 minutos aproximadamente. Cuando está haciendo ebullición, pues se echan los gajos y ya se quita el fogón, ya para que así la planta repose. Si se pasa ya de 12 minutos, pues puede que la planta pierda la propiedad medicinal. Pero esta, el llamado meprobamato, sí es muy importante y muy bueno para poder sedar, para poder dormir, relajar pues en las noches. De su proceder surgió la famosa frase: a este no lo salva ni el médico chino, con la cual se ponderaba la alta calificación del médico asiático. Los médicos chinos, ya no vamos a decirles médicos, sino los curanderos chinos, los encontramos hasta en las crónicas durante las guerras de independencia, cuando contaban que los chinos curaban heridas, enfermedades, hemorragia, activaban la circulación, y todo lo hacían con los métodos tradicionales que ellos habían traído de su lejana patria. Esta sí es una herencia que se ha mantenido hasta nuestros días. La medicina tradicional asiática, que tiene más de 3.000 años, por cierto, en Cuba ha tenido mucho impacto, ¿ves? Y no solo la acupuntura, que es el uso de agujas en canales y meridianos de energía, sino también está la reflexología, que se usa mediante hologramas o microsistemas. De ellos el más difundido es el auricular. Y entonces ahí en la oreja hay más de 70 puntos principales que están conectados con todo el organismo. Por tanto, lo interior de nuestro funcionamiento orgánico está reflejado ahí.
Importantes estudiosos del tema aseguran que la medicina tradicional no son solo elementos que ayudan a perpetuar la cultura y a mantener la cohesión e identidad de los grupos, sino que también curan y previenen enfermedades y ayudan al restablecimiento de la salud de su gente. Cachita, muchacha, te pisco la abeja. Bueno, sí, eso la gente lo utiliza para ver si mejora la reuma. Pues, se coge una abeja y se la ponen ahí, por ejemplo, en la rodilla, que es donde más afecta lo que es la reuma. La gente la ha utilizado para eso. Equipos multidisciplinarios estudian y aprenden de varias culturas, lo que ya se ha convertido en la región en una práctica. Que el programa de medicina natural y tradicional, tal como se concibe en nuestro país, está al más alto nivel de desarrollo y de integración gracias a las bondades que facilita nuestro Sistema Nacional de Salud. Y con la atractiva propuesta de la medicina natural en Cuba, nos despedimos hoy. Recuerde que nos volveremos a encontrar para intercambiar sobre otras de nuestras tradiciones aquí en Herencia.